tardes a todos, a todas. Les doy la cordial bienvenida a esta quinta escuela de FEDU UDLA en su versión verano 2022, una actividad organizada por la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. En esta oportunidad, este webinar que vamos a compartir se titula Juegos y Arte, Beneficios en el Desarrollo Cognitivo y Propuestas Didácticas para Llevarlos al Aula. El juego forma parte del desarrollo del cerebro, del pensamiento simbólico y de las emociones de niños y niñas. Y de las experiencias artísticas son fundamentales para aprender a comunicar ideas y apreciar lo que el entorno nos ofrece. Este webinar invita a conocer algunos aspectos fundamentales sobre las ideas y proporciona ejemplos de cómo llevarlos a los espacios educativos para nutrir los aprendizajes de sus comunidades. El webinar está a cargo de Daniela Cobos, profesora de Artes Visuales, licenciada en Artes Plásticas y Educación de la Universidad de Chile, magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile también, doctora en Filosofía y Estética de la misma universidad, además es doctora en Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de Valladolid. Actualmente se desempeña como académica de Didáctica del Arte de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica. También se desempeña como par evaluador de la Comisión Nacional de Acreditación CNA. Así que muchas gracias, Daniela, por haber aceptado esta invitación para compartir con nosotros este webinar. Y, por supuesto, sin más preámbulo, te doy la palabra para que puedas compartir entonces el trabajo que has desarrollado en este webinar Juegos y Arte, Beneficios en el Desarrollo Cognitivo y Propuestas Didácticas para Llevarlos al Aula. Daniela. Muchas gracias, Santiago. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta interesante charla. Primero, estaba leyendo en el chat, veo que hay gente de distintas ciudades y distintos países. Había gente de Argentina, gente de México, gente de Chile, así que con mayor razón me siento complacida de la invitación que me ha hecho la Universidad de las Américas para compartir con ustedes este interesante tema que me apasiona y que sé que representa también intereses a nivel latinoamericano. Así que espero que les sea beneficioso lo que yo les voy a ofrecer. Bueno, yo voy a comenzar la presentación y luego después, cuando una vez ya esté finalizando, pueden mandar preguntas a través del chat y será Santiago quien gentilmente las leerá y de acuerdo al tiempo que contemos también al finalizar, responderé aquellas inquietudes que todos ustedes tengan con respecto a este tema. Así que sin más preámbulo también voy a compartir pantalla en este minuto y Santiago, en caso de que se me cortara internet, que quedara pegada, que se me vea una diapo, porque no sé qué, ahí también tú me das una pista para que no quede ninguna información sin presentarse. Exacto. Bueno, gracias Santiago. Bueno, como les decía entonces, hoy día vamos a conversar sobre un tema que me apasiona mucho, por supuesto que son las artes, que es mi profesión, digamos, lo que yo estudié, yo soy profesora de artes visuales. Y a través del tiempo, a través de la experiencia que tengo, me he dado cuenta que el vínculo con el juego es un vínculo natural. Las artes y el juego podríamos decir que son casi primas hermanas. Pero asimismo, también me he dedicado a estudiar temas con respecto al desarrollo, digamos, neurológico de niños y niñas. He estado estudiando neuropsicología. Y también he encontrado temas súper interesantes de abordar en cuanto a cómo los juegos y las artes pueden a generar intensos, interesantes e importantísimos apoyos, en el desarrollo cognitivo. Así que de eso va a tratar la charla de hoy día y espero que la disfruten. Por lo tanto, ¿de qué vamos a conversar hoy día? Primero que todo, yo espero que ustedes, al finalizar la charla, valoren el juego y las artes como medios idóneos para el desarrollo de las habilidades cognitivas en la escuela. Y asimismo también quiero que conozcan diferentes propuestas artísticas y lúdicas con alto valor educativo para ser llevadas al aula. Una vez que ya esté como llegando a la segunda mitad de la presentación, yo les voy a dar distintas propuestas que pueden llevar a la asignatura, bueno, a la asignatura que ustedes desarrollen, pero asimismo también voy a ofrecer algunos nombres de artistas que desde mi punto de vista son absolutamente reconocibles como referencias para transformarlas en un juego educativo que a través de las artes pudiera, insisto, generar un intenso e interesante apoyo en el desarrollo de las habilidades cognitivas. Así que antes de comenzar, voy a definir algunos conceptos clave, cosa de que cuando ya sigamos conversando el tema, ustedes ya más o menos manejen las palabritas que yo voy a utilizar y conozcan sus definiciones correctas.
Bueno, primero, ¿qué son las habilidades cognitivas? Yo me imagino que en sus experiencias educativas, en su formación inicial docente, deben haber oído hablar de este concepto. Y las habilidades cognitivas son aquellas que nos permiten, como dice ahí, el acceso y uso del conocimiento. ¿Cómo actúan frente a la información? Comprenden, analizan, procesan, guardan, recuperan, utilizan, dónde, cuándo y cómo será necesario según el contexto. Es decir, nosotros vamos explorando el ambiente, vamos recibiendo, gracias a nuestros sentidos, distintas experiencias, distintos conocimientos, distintas ideas, distintas situaciones que se dirigen a nuestro cerebro a través de los neurotransmisores, ¿cierto? Generando señales eléctricas, señales químicas, y todo eso posteriormente estimula el desarrollo cerebral y particularmente el desarrollo de las habilidades cognitivas, que es el tema que hoy día nos compete. Dice acá, dentro de estas habilidades se encuentran las denominadas funciones ejecutivas, que son, digamos, las habilidades cognitivas que se consideran más relevantes en el proceso de desarrollo humano, y que en un nivel de desarrollo adecuado son predictores de éxito personal, social, escolar, laboral, familiar, etcétera, incluso por sobre el coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo voy a centrar ahora mi interés en tres funciones ejecutivas, que son las funciones ejecutivas nucleares, desde las cuales yo posteriormente también les voy a ofrecer actividades artísticas y actividades artísticas basadas en el juego que potencian el desarrollo de estas funciones ejecutivas nucleares. Y cuando yo hablo de funciones ejecutivas nucleares, ¿a qué me refiero? Bueno, primero nos vamos a situar en la corteza prefrontal, que es nuestra frente, chiquillo y chiquilla, lo que tenemos acá, que a nivel cerebral alberga estas tres funciones ejecutivas. ¿Cuáles son estas? La primera se denomina memoria de trabajo. La segunda función ejecutiva nuclear se denomina flexibilidad cognitiva. Y la tercera función ejecutiva nuclear se denomina control inhibitorio o también autocontrol. Estas tres habilidades sumadas a otras habilidades cognitivas que existen son las que se desarrollan no más lentamente, pero sí alcanzan su madurez una vez ya llegada la adolescencia. Entonces es súper importante que no solamente las potenciemos en primera infancia, sino que todavía nos espera, nos alberga un buen espacio de tiempo donde seguir potenciándolas. Pero sin embargo, así como son relevantes para tener éxito laboral, familiar, también su desarrollo descendido pueden traer bastantes problemas, especialmente en contextos en donde socialmente nosotros nos tenemos que desenvolver. ¿Qué es el control inhibitorio? Bueno, como les decía, el control inhibitorio es una función ejecutiva nuclear y en una frase se podría decir que representa la concentración. Es decir, el control inhibitorio se desarrolla, se nutre cuando el niño, la niña o el joven trabaja sin que lo distraigan, trabaja concentrado y es capaz también de autorregularse. ¿Qué es lo que uno debería hacer para, digamos, observar, para dar cuenta si efectivamente este niño o niña tiene su control inhibitorio maduro, desarrollado? Bueno, primero, habitualmente el control inhibitorio se manifiesta con la capacidad de evitar distracciones. Es decir, el niño, niña o adolescente es capaz de iniciar una actividad, mantenerse concentrado desarrollándola y finalizarla. Cabe señalar que el control inhibitorio en primera infancia está muy descendido porque son cerebros que están en permanente desarrollo, pero sin embargo, y gracias a la neuroplasticidad y gracias a cómo las experiencias van generando más vínculos entre neuronas, es posible que el control inhibitorio desde primera infancia se vaya desarrollando, nutriendo y madurando. Asimismo también, los niños y niñas que tienen control inhibitorio son capaces de esperar los turnos, tienen paciencia, son niños que piensan antes de hablar, bueno, la verdad es que en eso tenemos los profesores bastante que decir porque somos de repente muy buenos para hablar, así que ahí también tenemos un tema con el control inhibitorio, pero sin embargo ustedes deben tener en sus salas de clase niños y niñas que son muy impulsivos y que pasa el tiempo y siguen siendo impulsivos y les cuesta detenerse, les cuesta retener comentarios. Bueno, eso es la demostración explícita de que hay un tema a trabajar con el control inhibitorio. También las personas que tienen un control inhibitorio maduro son capaces de anular los efectos del ambiente. ¿Qué significa esto? Que tú posiblemente vas a estar con un estudiante en una sala de clase, en un ambiente en donde pueda haber contaminación acústica, y hay niños que no se distraen. A diferencia de, por ejemplo, los que pueden tener un trastorno de hiperactividad con déficit atencional, por supuesto que vuela una mosca y se van con la mosca. Entonces también ahí vamos a comenzar a entender por qué hay niños que si bien tienen la capacidad de aprender como todos y todas, esta incapacidad de anular los efectos del ambiente y por ende tener un control inhibitorio más inmaduro les impide
fluir con naturalidad por aquellas actividades o procesos de enseñanza-aprendizaje que tú les planificaste. Y también otra cualidad que tienen los niños y niñas y jóvenes que tienen este control inhibitorio adecuado es que tienen la atención enfocada. Son capaces de escucharte, son capaces de prestarte atención de inicio a fin, no se distraen, no se mueven. Insisto, el hecho de que tú tengas un niño inquieto no significa que no tenga control inhibitorio, simplemente lo debe tener en un nivel más inmaduro o simplemente a lo mejor es una persona que necesita moverse para concentrarse. Pero insisto, todos los niños y niñas, aunque tengan el control inhibitorio descendido, son capaces de aprender. Aquí no estamos hablando ni de una discapacidad cognitiva ni de algún tipo de trastorno que pudiera generar algún atraso, al contrario, con esta función ejecutiva descendida, los niños y niñas de todas maneras igual pueden aprender. Y aquí un ejemplo de lo que no ayuda en lo absoluto al control inhibitorio y son las salas de clases decoradas. De hecho, a lo mejor tú has hecho clases en un lugar así, a lo mejor tuviste la experiencia como estudiante de estar en una clase, en una sala de clases así. Bueno, esto es un problema que ocurre con mucha frecuencia en las salas de clases y es que no se tiene conciencia de cuáles son las características que debe tener estéticamente un ambiente de aprendizaje apropiado y que no altere el control inhibitorio. Por lo tanto, aquí va el primer mensaje, que si nosotros queremos desarrollar actividades educativas que tengan éxito en la cantidad de aprendizajes que el alumno o alumna va adquiriendo, evidentemente una sala excesivamente decorada no ayuda en lo absoluto, y más aún en aquellos niños que tienen, en este caso, dificultades con el control inhibitorio. La segunda función ejecutiva nuclear es la denominada memoria de trabajo, que está sumamente asociada con el concepto de metacognición. ¿Y qué particularidad tiene el uso de la memoria de trabajo? Bueno, su nombre lo dice. Primero, la memoria de trabajo es aquella habilidad cognitiva que te permite relacionar la información previa con la actual. Algo así como el aprendizaje significativo, que para muchos de ustedes debe ser un concepto bastante familiar, y es cuando tú tienes la capacidad de tener un mapa mental y relacionar toda la información que tú vas recibiendo en la medida que vas aprendiendo más y más y más, y vas generando en definitiva un conocimiento más complejo y más profundo. Asimismo, también la memoria de trabajo permite retener la información, recordarla, relacionarla, articularla, etc. También es muy interesante la memoria de trabajo porque te permite evaluar las causas y los efectos de alguna situación en particular. ¿Por qué razón? Porque tú ya tienes la información previa con respecto a un fenómeno, por lo tanto tú ya puedes planificar una actividad, puedes relacionar situaciones y por ende te puedes anticipar a cómo poder resolver ciertos problemas gracias a la información que tú ya tienes. Y otra particularidad que tiene la memoria de trabajo también es que tú puedes operar con la información almacenada. Obviamente hay distintos tipos de memorias. Hay memoria, desde las memorias más comunes que uno conoce son la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo dura entre 15 a 30 segundos. Por lo tanto, uno mucho no puede hacer con la memoria a corto plazo, pero sin embargo, se pueden hacer ejercicios de memoria a corto plazo que fortalecen por supuesto, la memoria a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué actividad yo te puedo sugerir que realices que va a nutrir absolutamente esta habilidad cognitiva nuclear, esta función ejecutiva? Todas aquellas actividades regladas o que exigen un paso a paso nutren la memoria de trabajo y demandan recordar una secuencia. Así que si tú has tenido la oportunidad de hacerlo, sigue desarrollándolo porque es la mejor y más efectiva manera de alimentar, nutrir y desarrollar esta habilidad cognitiva, es decir, esta función ejecutiva nuclear. Y para finalizar, la tercera función ejecutiva nuclear es la flexibilidad cognitiva, y dice ahí, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Es decir, la flexibilidad cognitiva está relacionada con la conducta creativa, es decir, tener una forma de pensar de manera divergente, dar diversas respuestas para un solo fenómeno, y también, ¿qué es lo que te permite la flexibilidad cognitiva? Usar diferentes estrategias para solucionar algo, y como te vas dando cuenta, también está relacionado con la memoria de trabajo. Ojo, estas tres funciones ejecutivas nucleares no funcionan por separado, funcionan articulándose en la mayoría de las ocasiones. Asimismo, también hay un concepto que es el think outside the box, que tiene que ver cómo tú eres capaz también de salirte un poco de la caja y mirar una situación y plantearla
plantear posibles soluciones o definiciones desde distintos enfoques. Así que ahí también tenemos una posibilidad. Y desde mi punto de vista también, lo más relevante de esta habilidad cognitiva es la capacidad de adaptarse al cambio. Como, por ejemplo, la capacidad que tenemos de pasar de un tema a otro, la capacidad que tenemos de pasar de un ambiente a otro, tener la capacidad de adaptarnos a un cambio brusco, por ejemplo, típicas situaciones que ocurren en la sala de clases que algo no te funciona, que tienes que cambiar de tema. Bueno, la flexibilidad cognitiva, como te puedes dar cuenta, no solamente ampara cualidades que se desarrollan en infancia, sino que a nosotros como adultos también nos permite soslayar dificultades que se nos pueden presentar de manera brusca, como puede haber sido la pandemia. Ahí creo que la pandemia fue una prueba para personas que tenían una flexibilidad cognitiva más desarrollada o menos desarrollada. Otro ejemplo de flexibilidad cognitiva es lo que yo he visto en muchas redes sociales la metáfora de la caja, ¿cierto? Que una caja puede ser utilizada para muchas cosas, se transforma en un juego, se transforma, como puedes ver ahí, en un barco. Este es un libro, no sé cómo se pronuncia el nombre, yo lo voy a... Antoniette Portis, este libro se llama No es una caja, es un libro maravilloso, si es que alguien quiere comprárselo, porque ofrece, digamos, distintas visiones de lo que se puede hacer con una caja. Y esto también es una representación de una forma creativa de definir un objeto y también de una forma creativa de utilizar una caja. Cuando dice ahí, deja de ser una caja y puede ser un cohete, un barco, un globo, etcétera. Lo que cada persona, en este caso, imagine. Las funciones ejecutivas están en su máximo desarrollo en la infancia, sobre todo entre los 3 y los 6 años. ¿Por qué? Porque están en la etapa en que, digamos que se están generando con mayor velocidad conexiones entre neuronas. Eso es lo que se denomina la neuroplasticidad. Todas las expresiones del medio ambiente dejan alguna huella en el cerebro. Y especialmente entre los 3 y 6 años es cuando se genera a mayor velocidad. Por lo tanto, es muy importante, si es que dentro de las personas que están participando en esta charla hay personas que trabajan con preescolares, con niños de educación inicial, creo que es muy relevante que las funciones ejecutivas las estén ahí intencionando de manera bien, bien periódica, porque créanme que están haciendo un gran favor a estos futuros adultos que socialmente, si es que tienen las funciones ejecutivas en un rango adecuado, les va a ir súper bien. Sin embargo, también hay variables que alteran el desarrollo de las funciones ejecutivas, dentro de las cuales podemos mencionar la pobreza, el estrés, los problemas de acceso a la cultura, la mala calidad de la educación, niños y niñas o personas que viven en ambientes muy violentos, la ausencia del afecto, la soledad, los problemas de salud, etc. Esto es muy relevante también porque, y es algo que yo he venido sosteniendo en muchas charlas, el nivel socioeconómico determina de una manera extremadamente delicada la educación. El medio ambiente también ejerce un poder sobre el desarrollo humano por sobre la genética, por lo tanto, si ustedes trabajan en contextos donde reciben a niños que viven en contextos en donde existe una vulneración de derechos explícita, yo también quiero que, fruto de la reflexión de esta charla, piensen que lo que ustedes pueden hacer a través de las artes y el juego no solamente les va a generar un espacio de consuelo y un espacio quizás para entretenerse, sino que también les va a desarrollar capacidades y conductas que los van a ayudar también a, ¿por qué no?, superar estas situaciones complejas y, ¿por qué no?, también tener una vida mejor de la que tuvieron en su infancia. Definido ya lo que son las habilidades cognitivas, vamos a pasar a definir lo que es el juego. Lo que ustedes están viendo ahí es un libro que se llama El ABC de los niños. El autor son todos los niños y niñas de la Junji. Para los que no están en Chile, la Junji es una organización que alberga todos los jardines infantiles públicos de Chile, ¿cierto? Y este ABC de los niños está de manera gratuita online, por lo tanto, una vez que termine la charla, se meten a Google y lo buscan y lo pueden descargar. Y es maravilloso porque es un diccionario cuyas ilustraciones fueron realizadas por niños y niñas de la Junji. Así que es, desde mi punto de vista, un libro precioso y también que les puede a ustedes ofrecer una referencia de por qué no hacer su propio diccionario en su sala de clases. Y yo tomé prestada esta definición de jugar del ABC de los niños. ¿Y cómo definen los niños y niñas jugar? Aquí, como pueden ver, dice: jugar es divertirse en el parque, en la casa o en el río. Y también jugar es ir a la plaza. Y como pueden ver, está acompañado ahí por un dibujo que, por supuesto, no alcanzo a ver el nombre del niño o niña que lo dibujó, pero sin embargo, los niños tienen re clara la película de lo que es jugar, más que incluso los adultos, porque los adultos se nos olvida de repente qué es jugar.
Los animales juegan, por lo tanto podemos aseverar también que el juego no solamente es una actividad exclusiva de los seres humanos, sino que también en el reino animal nos podemos encontrar con experiencias de juego. Y también el juego, desde un punto de vista más antropológico, ha sido muy importante en el desarrollo de la cultura y es el punto de partida de muchas actividades humanas, y esto lo dice Joan Huizinga, que acuña el concepto de Homo Ludens y tiene una publicación también que puedes, por qué no, buscar a posteriori en internet. Y esas imágenes que acompañan esta frase de Huizinga te muestran distintos rituales, distintas, digamos, como situaciones alegóricas o juegos que pueden estar desarrollando o que se desarrollaron hace cientos de años por culturas originarias. Y si a ti te interesa el tema, si tú vas indagando en cuanto a cómo se dan estas lógicas de estos juegos, de estas tradiciones que estos pueblos vienen desarrollando de hace mucho tiempo, tienen componentes lúdicos, tienen componentes del juego. Por lo tanto, tiene mucho sentido también, ¿por qué no pensar que nosotros, nuestra cultura, es fruto del juego? Y dice ahí, el objetivo del juego, esto es muy interesante, voy a correr la ventanita, el objetivo del juego, dice, es la entretención y diversión, no tiene otro objetivo. Por supuesto que lo que yo estoy conversando contigo hoy día, quiere intencionar también que el juego tenga una función educativa, lo cual no es excluyente, se puede hacer, pero siempre y cuando no se pierda la intención de generar un juego que tenga un grado elevado y explícito de entretención y diversión. El juego solo es juego si es entretenido. ¿Qué significa eso? Que cuando el juego, en Chile, para los amigos de México y Argentina, decimos fome. Fome significa aburrido. Cuando el juego se torna aburrido, ya deja de ser juego. Lo más importante del juego, dice ahí, es el estado emocional de quien lo juega mientras lo juega. Y eso tú perfectamente lo puedes observar cuando has visto jugar a tus estudiantes, cuando has visto jugar a tus hijos, etc. También el juego ha tenido también una explicación bastante, digamos, interesante en contextos de guerra, y yo también quiero hacer, digamos, la relación en contexto de pandemia, porque también el juego ofrece un espacio de consuelo, ofrece un espacio de tranquilidad y ofrece un espacio de desconexión. Tú, la foto que estás viendo, son niños que estaban jugando a la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, también ahí tú tienes que verle al juego un sentido, no sé si terapéutico, puede que la palabra sea terapéutico, pero sin embargo, cuando ya volvamos a la presencialidad, muchos de nosotros y nosotras, por favor también piensen que el juego va a ser un espacio de consuelo para niños que estuvieron viviendo situaciones muy complejas durante estos, van a ser 2 años ya de crisis sanitaria y de cuarentenas. ¿Los niños por qué juegan? Los niños juegan porque les gusta jugar, los niños les gusta jugar cosas diferentes. El juego debe tener reglas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno va a la plaza y le dice al niño, columpiate, eso también es juego, pero habitualmente el juego con sentido, el juego divertido, el juego que tiene una extensión en el tiempo y el juego que podemos llevar al contexto educativo, debe tener reglas. Sin embargo, ahí puse reglas amorosas, las reglas las puedes poner tú, las reglas las pueden poner entre ellos, las reglas pueden ser consensuadas, a eso me refiero con las reglas en el juego. Y el juego también es espontáneo y depende de las oportunidades del medio. ¿Qué significa? En esta sala que vimos recién, que estaba bombardeada de imágenes, es poco probable que se genere un juego espontáneo y libre porque los niños van a estar sobresaturados de información, van a tener mucha información visual, y eso también pudiera generar una especie de desconexión, de distracción, etcétera. Por lo tanto, el juego al aire libre es ideal. Si tú tienes una sala y no lo puedes dejar salir, ojalá la sala tenga muros blancos. No le tengamos miedo a los muros blancos, no le tengamos miedo a los muros blancos. De hecho, los modelos educativos exitosos, cuando muestran fotografías de sus aulas, son aulas blancas o aulas color beige, pero no están decoradas, así que ahí también tenemos una referencia estética. Y ahora les voy a ofrecer el Decálogo para el Diseño de Juegos Educativos, que es obra del psicólogo Ricardo Rosas, que trabaja en el MIDUC, que es la Facultad de Psicología de la Universidad Católica, y que desde mi punto de vista ofrece una trayectoria muy interesante que espero les sirva también para sus prácticas profesionales. Primero que todo, todo juego debe entretener, ya lo habíamos dicho. El juego que no se goza no sirve. Súper sencillo. Luego, el juego, dice ahí, lo entretenido se define por la entretención de quien juega. El niño que juega, o la niña que juega, o el joven que juega, tiene que estarlo pasando bien, porque si no lo está pasando bien, no está jugando, está viviendo una tortura o está haciendo algo por obligación. Por lo tanto, también quien es el protagonista del juego, o los protagonistas del juego, tienen que expresar
una conducta de entretención, de alegría. El juego, dice ahí, debe diseñarse al nivel cognitivo del niño que juega. Y esto es muy importante, muy importante. No podemos exigirle a un niño que juegue un juego cuyas reglas, cuya norma, cuya estructura, cuya lógica responde a un proceso de madurez superior. O también, ¿por qué no decirlo? Tenemos niños, a ver, voy a dar un ejemplo súper, súper sencillo. Hay niños que aprenden a jugar ajedrez a los 2 años. Pero habitualmente los niños que aprenden a jugar ajedrez a los 2 años es porque o son superdotados o tienen un coeficiente intelectual superior, pero no es la generalidad. Por lo tanto, intencionemos también juegos que representen la realidad cognitiva, el nivel de desarrollo y el nivel educativo, por supuesto, del protagonista, que es el niño que juega. Dice ahí, explicaciones a la par con el juego. Explicar haciendo. Esto en el contexto educativo yo lo sugiero. Porque de repente esta cosa del juego libre puede ser súper interesante, pero sin embargo cuando hacemos juegos colaborativos pueden haber niños que se distraen, que se pierden, que no entienden las reglas, que se puede que se peleen entre ellos, que se aburren. Entonces yo siento que cuando tú vas acompañando en el proceso de juego sin dar las normas de lo que él tiene que hacer, ojo con eso, no estoy hablando aquí de que den instrucciones, no estoy diciendo pinta para acá, raya para acá, muete. No, estoy diciendo que sean explicaciones amorosas, que sean como hojas de ruta que tú les vas a enseñar, pero que sin embargo el niño se sienta acompañado y sienta que también lo que él está haciendo está cumpliendo con las expectativas que él tiene de sí mismo y también con las expectativas a lo mejor que como grupo se plantearon como actividad. Dice ahí también, el juego debe posibilitar la construcción de un espacio imaginario con uso libre de objetos e instrucción tradicional. A ver, cuando yo hablo de instrucción tradicional, no quiero deslegitimar, digamos, la necesidad que tenemos en la escuela de dar instrucciones, pero tienen que ser instrucciones amorosas, tienen que ser instrucciones adaptadas a una situación lúdica, adaptadas a una situación de juego. Y cuando hablo de un imaginario con uso libre de objetos, ojalá sean los objetos más sencillos del mundo, porque créanme, y eso se los digo por experiencia, mientras más sencillo el objeto, mientras menos respuestas armadas ofrece el objeto, más se promueve la flexibilidad cognitiva, es decir, la creatividad. También dice ahí, debemos promover juegos cooperativos donde el otro sea el andamiaje para la zona de desarrollo próximo, ojalá nivel de desarrollo similar. Yo sé que aquí hay algunos que van a quedar medio colgados, ¿cierto?, con los conceptos, los voy a aclarar inmediatamente, pero es importante eso de que los juegos colaborativos permitan que entre niños se ayuden a aprender, entre niños se ayuden a caminar. ¿Y qué significa esta zona de desarrollo próximo? ¿Qué significa el andamiaje? Bueno, hay un autor de apellido Vygotsky, que yo creo que muchos de ustedes lo deben conocer. Él es representante de lo que se llamaba el socioconstructivismo, y él señalaba que un niño o una niña parten, digamos, su desarrollo con un estado de aprendizaje inicial, con un estado de conocimiento inicial, y la idea es que llegue a otro estado de conocimiento, a un aprendizaje quizás un poco más complejo. Bueno, lo que ocurre en el punto A, que es el estado inicial, y lo que ocurre en el punto B, que es el estado más avanzado, requiere de un apoyo, requiere de un trencito, ¿cierto? Para que llegue del punto A al punto B. Bueno, ese trencito es el andamiaje. Ese trencito es el que le permite transitar del punto A al punto B. ¿Qué puede funcionar como un andamiaje? Habitualmente el andamiaje, se le da el rol del andamiaje al profesor, generalmente, pero yo les debo contar que el andamiaje puede ser un compañerito, una compañerita, el andamiaje puede ser un objeto, el andamiaje puede ser un juego, es decir, toda aquella situación, aquel elemento o aquella persona que permita a un niño transitar de un estado de aprendizaje A a un estado de aprendizaje B se puede denominar andamiaje. Y la zona de desarrollo próximo es aquel espacio que existe entre el estado A y el estado B. También esto es muy interesante y dice, la invitación a jugar no debe ser confundida con la invitación a trabajar, porque el trabajo de repente no tiene por qué ser un juego. Hay el aprendizaje de la lectoescritura, hay situaciones en las cuales no se puede transformar habitualmente en una situación lúdica, por lo tanto, claro, tenemos que hacer la diferencia entre lo que vamos a utilizar a través del juego y aquellas actividades que ya requieren otro tipo de metodología. Por lo tanto, y esto lo dicho previamente, se relaciona con esta frase, no todo es susceptible de ser enseñado a través del juego. No. Así que ahí, ojo con eso, no pretendamos que no es toda nuestra clase va a ser un juego, porque no es tal. Pero sí podemos integrar algunos espacios lúdicos. Y dice acá, el juego es una cosa muy seria, por lo tanto también
Todo lo que yo les he venido ahora explicando demuestra que el juego tiene un campo teórico indagado, hay investigaciones sobre el juego. Ustedes mismos después, si tienen interés, me pueden pedir bibliografía sobre el juego. El juego es una cosa muy seria. Lo que pasa es que la forma de manifestarse es distinta. La forma de manifestarse puede confundirse con no seriedad porque nos vemos contentos. Y habitualmente nosotros hacemos un sinónimo de seriedad con tener la cara seria. Y yo puedo estar jugando concentrado, pasándolo muy bien, y estar con la cara seria. Por lo tanto, insisto, no confundamos seriedad o aburrimiento con el juego, porque el juego es una cosa muy seria. Y ahora te voy a contar qué juegos pueden potenciar el desarrollo de las funciones ejecutivas nucleares que vimos inicialmente. ¿Te acuerdas cuáles eran? Control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Con respecto al control inhibitorio, ¿qué juegos yo te sugiero? Son sugerencias, porque hay millones de juegos que lo promueven. ¿Qué te sugiero yo para desarrollar el control inhibitorio? Acuérdense lo que era el control inhibitorio: pensar antes de hablar, controlar impulsos, autorregularse, tener paciencia. Ya. Primero, por ejemplo, hacer el juego Twister. El Twister en la escuela. Anda pensando tú, ¿qué habilidades inhibitorias se pueden estar desarrollando con este juego? Bueno, primero que todo, hay que seguir un proceso, hay que llegar a la meta, hay que esperar turnos. Hay que tener mucha paciencia porque puede que te equivoques, puede que te caigas, etc. Hay una serie de elementos que de alguna manera le van a dar protagonismo a este control inhibitorio. También está el tradicional 1-2-3 momia, yo no sé cómo se llamará en Argentina y México, pero también permite que tú estés, por ejemplo, a través de una canción, de un tema musical, permitiendo que los niños se muevan, y de repente cortas la música y ellos tienen que quedar como estatuas, como momia, y ahí es cuando el control inhibitorio sale en llamas, on fire, porque efectivamente hay niños que se empiezan a mover, y ahí tenemos también una demostración de cómo potenciar el control inhibitorio. Otra situación también que podemos usar en desarrollo del control inhibitorio es un juego que se llama Cables Pelados, y es muy interesante y lo pueden aplicar de distintas maneras. Por ejemplo, ustedes van desarrollando, van contando una historia, y en esa historia ustedes van manifestando a lo mejor que este animal, es una historia de un elefante, por ejemplo. Un elefante que se está tocando la nariz, entonces los niños se van a ir tocando la nariz. De repente el elefante dice, se está tocando la oreja, ustedes, los niños están tocando la oreja, pero de repente los cables pelados significa que este elefante se vuelve medio loco y dice, me toco la nariz y se toca otra cosa, o empieza a cambiar la lógica de la narrativa, de la historia. Entonces los niños tienen que, de alguna manera, empezar a decirle a este elefante que está haciendo cosas incorrectas, pero tienen que respetar turnos, no tienen que ponerse uno encima del otro para responder. Es bien interesante. La verdad es que este juego lo pueden desarrollar de cualquier manera. El cable es pelado significa que tú estás haciendo algo que tiene una lógica y se le pela el cable a este animal, a este sujeto, y el niño es quien te va a colaborar para que vuelva a estar, digamos, con una conducta normal este personaje, pero respetando turnos, respetando las opiniones, y también está la memoria de trabajo ahí incluida. Bueno, y para desarrollar la memoria de trabajo tenemos también acá tres actividades que les sugiero. Por ejemplo, recordar y retener la información. El juego de llenar la canasta. Ustedes, por ejemplo, tienen un grupo de niños y tú le dices a un niño, ¿con qué vas a llenar la canasta? Entonces el niño te va a decir, yo lleno la canasta, puedes hacer un juego con frutas. Yo lleno la canasta con naranja. Y el niño que viene tiene que decir, yo lleno la canasta con naranja y plátano. Y el niño que viene tiene que decir, yo lleno la canasta con naranja, plátano y frutilla. Y el niño que viene tiene que, y así hasta completar una cantidad de frutas, digamos, como que se pueden memorizar. Memoria de trabajo. Es un ejercicio muy entretenido y muy divertido. También, recordar una secuencia de elementos visuales. Para quienes somos profesores de artes visuales, sabemos lo que es un bodegón. Es cuando uno en una mesita ordena ciertos objetos, ¿cierto? Y los pintores en el Renacimiento hacían este tipo de pintura. Sin embargo, ¿cómo podemos utilizar esta actividad para promover la memoria de trabajo? Ponles un bodegón, que los niños lo dibujen, y después cámbiales el bodegón. Entonces ellos lo que pueden hacer es intentar recordar cómo era el bodegón antes y seguirlo dibujando. Ahí funciona la memoria de trabajo. Lo que ellos vieron, tienen que continuar dibujándolo. O también que ellos mismos, entre ellos, jueguen a crear sus propios bodegones y que después los vayan cambiando. Todo esto es una memoria de trabajo asociada a la memoria visual también. Y también la memoria al corto plazo, llamando al muñeco. Esto es memorizar números de teléfono.
Es bien entretenido porque ustedes pueden, por ejemplo, poner un títeres cuando son más chiquititos o pueden hacerlo ustedes mismos. Y se supone que un niño llama por teléfono a un mono y le pide el número de teléfono. No sé de qué manera le puede pedir el número de teléfono. Entonces la idea es que memorice el número de teléfono que le están dando. O puede memorizar una calle, o puede memorizar nombre. Todo esto a través del juego, a través de, porque tiene una acción que simplemente es un títere hablando por teléfono y es una actividad súper entretenida. Y otro juego también que desarrolla otra función ejecutiva nuclear, en este caso la flexibilidad cognitiva, es por ejemplo descubrir categorías comunes. A ver, aquí está súper sencillo porque obviamente ustedes ven esta imagen y se dan cuenta inmediatamente que lo que tienen en común es el color, por supuesto el color naranjo, etc. Podemos ir complejizando ese descubrimiento de elementos comunes a través de actividades que a ustedes se les ocurran y eso es un proceso de flexibilidad cognitiva. Adaptarse a descubrir nuevas relaciones entre objetos comunes. Eso también es creatividad. También dar diferentes soluciones, como lo que yo les decía recién, del ejemplo de esto no es una caja, y pensar algo de forma diferente, y aquí también les enseño un concepto que me encanta, que es la pareidolia, que la pareidolia es aquella habilidad cerebral o competencia cerebral que uno tiene cuando reconoce caras en los enchufes, cuando reconoce formas de animales en las nubes, cuando uno va caminando y ve una piedra que tiene forma de conejo, ya. Esa es la pareidolia, la capacidad de descubrir formas reconocibles en elementos que no la tienen. Y eso también es la capacidad de salir de la caja y mirar de forma diferente lo que te rodea. Por lo tanto, ya estamos, vamos a entrar a la segunda mitad de la presentación, ya definimos cuáles eran las funciones ejecutivas nucleares, definimos lo que era juego, y ahora lo que nos compete también es hablar sobre las artes. Bueno, ¿qué son las artes? Primero que todo, las artes son un lenguaje, es una manera de comunicar ideas, expresar emociones o simplemente experimentar, tal y como el lenguaje oral y escrito, tal cual. El niño lo puede conocer y aprender como creador, yo le puse aquí hacedor, yo no sé si existe la palabra hacedor, pero el niño puede conocer y experimentar las artes creando y también observando el arte, apreciando el arte, gozando del arte, es decir, como espectador. Y también las artes son definidas como una experiencia. ¿Y por qué es relevante esto? Porque, y yo recién te decía, potencia la plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral es aquella experiencia que cambia a nivel anatómico y digamos, también funcional el cerebro. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes experiencias nutridas durante cierta cantidad de tiempo, particularmente desde las artes, el cerebro que tenías en marzo, particularmente entre los 3 y 6 años, no va a ser el mismo cerebro que tenías en diciembre. Va a ser un cerebro mucho más nutrido y va a ser un cerebro, por supuesto, mucho más maduro en el aspecto artístico. Experimentar las artes, dice ahí, es la mejor forma de desarrollar las funciones ejecutivas, y esto no lo digo yo, lo dice Adele Diamond, que es una de las, digamos, investigadoras más connotadas en neurociencia, y ella trabaja en la Universidad de la Columbia Británica. O sea, imagínense ya el nivel de importancia que tenemos los profesores de arte. Las artes, dice ahí, poseen un componente lúdico y se puede aprender por medio del juego. Las artes se pueden aprender por medio del juego. Sin embargo, y acuérdense inicialmente cuando yo les decía, no todo es susceptible de ser enseñado a través del juego. Por lo tanto, si bien las artes se pueden aprender por medio del juego, ahí van a haber actividades o conocimientos artísticos que van a requerir de otro tipo de metodología. Y ahora yo los voy a invitar a jugar. Vamos a tomarnos un minuto también para despejarnos un poco también de estar hablando tanta cosa. Y yo les voy ahora a hacer un juego para que ejercitemos las funciones ejecutivas nucleares. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo ahora te voy a dar una actividad que va a poner en funcionamiento, va a poner ahí en ejercicio las funciones ejecutivas, la función ejecutiva denominada memoria de trabajo. Y especialmente la memoria a corto plazo que yo te comentaba dura entre 15 a 30 segundos. Así que pon mucha atención. El tema de este trabajo son los colores primarios y secundarios. Nada complejo, todos sabemos cuáles son los colores primarios, todos, y si no lo sabías, lo estás sabiendo. Estos son los colores primarios y estos son los colores secundarios. Los colores primarios, amarillo, azul y rojo. Los colores secundarios, verde, naranjo y violeta. Entonces, escucha bien las instrucciones, pon en ejercicio ahí la memoria de trabajo, y también el control inhibitorio, porque vas a tener que concentrarte. Y te voy a invitar a observar la siguiente secuencia de colores. Obsérvala bien, recuerda bien el orden, porque luego tendrás que recordarla.
Así que presten atención, observen bien su teléfono, su computador, todo lo que tengan a mano y presten atención a la siguiente secuencia. Ya, ahora escribe en un papel, si es que tienes papel ahí, los colores en el orden inverso al que aparecieron. Te voy a dar unos segundos, recuerda bien, memoria de trabajo, recuerda bien los colores, y escribe en un papel los colores en el orden inverso al que aparecieron. Esta es la respuesta. Era morado, verde, rojo. Por lo tanto, va mi aplauso a quienes lo lograron. Y, por supuesto, a quienes no se acordaron, les voy a invitar a ejercitar la concentración porque, insisto, era un ejercicio de memoria de trabajo. También tenían cositas de control inhibitorio, utilizando en este caso la memoria al corto plazo que alberga información por no más allá de 15 a 30 segundos. Y ahora te voy a hacer el ejercicio mucho más difícil, así que ya como cachaste cuál era la pista, ya se dieron cuenta de cuál era la pista, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero mucho más complejo. Así que te invito a prestar atención. Ahora escríbelos en el orden que se mostraron y adivina la relación entre ellos. Doble dificultad. Así que tómense su tiempo, escríbanlo. Es un muy buen ejercicio, colega, especialmente para los que ya estamos más viejos, ejercitar la memoria de trabajo. Escríbanlo con toda tranquilidad, les voy a dar su tiempo. Y piensen, ¿qué relación había entre estos colores? Tres segunditos más para completar los 15 a 30 segundos, porque si no se nos va a olvidar. Ya, este era el orden. Era amarillo, naranjo, rojo, morado, azul y verde. Este era el orden de los colores. ¿Y qué ejercitamos? La memoria de trabajo, insisto, la memoria al corto plazo. Y ahora la pregunta era, ¿qué relación había entre esos colores? Y la respuesta es esta, pues. Lo que hablé inicialmente, ¿se acuerdan que yo les di una pista? Les dije, vamos a trabajar con los colores primarios, con los colores secundarios, por lo tanto, todos los colores que exhibí para que fueran ejercitados desde el concepto de memoria de trabajo, también incorporaban este tema de descubrir la relación entre ellos, por lo tanto, aquí también se ejercitó la flexibilidad cognitiva, que era descubrir las relaciones entre estos colores. Por lo tanto, ¿qué les quiero ofrecer con este juego? Que este juego da para realizarlo de muchísimas maneras. Da para realizarlo con imágenes, da para realizarlo, por ejemplo, con alguna situación histórica que tú estás pasando. Por ejemplo, imágenes de pintores, imágenes de etapas de la historia, imágenes de animales. Ahí la imaginación, la flexibilidad cognitiva de ustedes tiene que ponerse a salir a relucir ahí la creatividad. Y ahora, y ya estoy, digamos, como llegando a la última patita, esta es la parte que a mí más me interesa, perdón que use chilenismo, la última patita para mis amigos de otros países es la última parte, ¿cierto?, de nuestra presentación. Les voy a comentar aquellas referencias artísticas que yo conozco, que desde mi punto de vista son referenciales para hablar sobre arte y juego, y también les voy a hablar sobre algunas actividades de educación artística que ustedes van a poder implementar en sus salas de clases, y también les voy a dar nombres de algunos artistas en caso de que quieran seguir investigando por cuenta propia.
y que desarrollen, por supuesto, las funciones ejecutivas. Hay un artista francés que se llama Herbie Toulet, yo creo que ustedes lo deben conocer, y para quien no lo conoce, se lo presento. Bueno, no es él, no puse una foto de Herbie, sino que puse una foto de uno de sus libros. Herbie Toulet tiene la particularidad de que, bueno, él es artista visual, él la verdad es que hace cursos, escribe libros, es una persona bastante versátil, pero lo más atractivo que tiene Herbie Toulet, que el lenguaje visual que él utiliza es un lenguaje visual muy cercano al lenguaje visual que trabajan niños y niñas. Trabaja con muchas líneas, trabaja con manchas, trabaja con puntos, trabaja en su mayoría con colores primarios y secundarios, y Herbie Toulet tiene una serie de publicaciones de libros que son libros de juego finalmente, son libros que invitan al niño a jugar a través de las artes, y el que yo te estoy ofreciendo ahora se llama La Cocina de Dibujos. ¿Y en qué consiste La Cocina de Dibujos? La Cocina de Dibujos es una actividad que consiste en lo siguiente. Primero, el libro, también este artista, propone una serie de instrucciones para que los distintos platos que se pueden diseñar en esta cocina de colores gocen estéticamente de distintas particularidades estéticas. ¿Qué quiero decir con esto? Tú te vas a encontrar con sopas, te vas a encontrar con pasta de colores, te vas a encontrar con distintas referencias de cocina, donde en cada una de las páginas él da instrucciones de cómo tú tienes que ir llenando el plato. Por ejemplo, ahí dice pasta de colores, esparce, dice, unos 20 circulitos por el plato. Tú le puedes ir dictando al niño lo que él tiene que hacer. En caso de que no te compres el libro, la actividad es absolutamente replicable. También tú le puedes poner, por ejemplo, dice ahí, luego esparce unos 20 óvalos, añade también unas 20 formas irregulares, dice ahí. Ahora une todas las formas así y colorea rápidamente. Traza una línea sinuosa, entre las formas, alinea el plato con unos bonitos puntos y ya está listo y puedes servirlo como acompañamiento o como plato principal. Como te puedes dar cuenta, ¿qué función ejecutiva se pone en acción? Obviamente, primero que todo el control inhibitorio, porque es un niño y niña y joven que tiene que seguir instrucciones. Posterior a eso también está la memoria de trabajo, porque son instrucciones que el niño tiene que ir memorizando, valga la redundancia, y aplicando. Y posteriormente, a la derecha, que podría ser un posible resultado de esta pasta de colores, tenemos la flexibilidad cognitiva, porque él, si bien es cierto, recibió instrucciones, yo te puedo asegurar que ninguno de los platos que se dibujen va a ser uno igual al otro. Todos los platos que se dibujan van a ser distintos. Y esto es muy interesante, son instrucciones comunes, pero con resultados divergentes. Así que esta actividad está absolutamente vinculada con lo que estamos hablando en esta charla, que es el desarrollo de la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. Otra artista que yo te quiero presentar es Camila Bassioni. Camila Bassioni es una artista joven, una artista que no es muy conocida, pero yo la descubrí porque estuve investigando sobre artistas que trabajaran el cartón, artistas visuales que trabajaran el cartón. Y vi con Camila Bassioni porque ella hace este tipo de obras. ¿Qué tienen en común con Herbie Toulet? Tienen en común que, fíjense, la manera que tiene esta persona, esta artista, de comunicar visualmente está muy cercana a la forma que tienen de trabajar los materiales los niños más pequeños. Por lo tanto, el nivel de complejidad que tienen los trabajos de Camila Bassioni no son tan elevados, digamos. Entonces, si tú le muestras un trabajo así a un niño o una niña, yo te puedo asegurar que se va a motivar para, ¿por qué no?, tomarla como referencia creativa. Acá tienes otras referencias, las puedes buscar después en internet, tiene muchos trabajos de este tipo, y no solamente tiene estas cajitas con estos personajes, sino que trabaja el cartón de diversas maneras. ¿Y qué funciones ejecutivas nucleares se están poniendo en juego? Primero que todo, la flexibilidad cognitiva, como bien te decía recién con el ejemplo de la caja, tenemos una multiplicidad de funciones que le podemos dar a la caja. Y también el control inhibitorio, porque esto requiere de tiempo, requiere, por mucho que el niño a veces sea muy rápido para desarrollar las actividades, esto requiere de paciencia. Como puedes ver en ese ejercicio, poner el hilo en este orificio, pegar las partes, ¿por qué no también pensar antes de hacer el trabajo para que no desperdicie el material, etcétera? Así que te recomiendo a Camila Bassioni para desarrollar la flexibilidad cognitiva y control inhibitorio a través de las artes. Otra actividad que yo también sugiero para desarrollar funciones ejecutivas nucleares es lo que se denomina el juego dramático, o también conocido como juego simbólico en primera infancia, que habitualmente se trabajan en las áreas vinculadas a las artes escénicas.
¿Cómo podemos definir el juego simbólico? ¿Cómo podemos definir el juego dramático? El juego dramático y el juego simbólico se definen como el como si. Es decir, tú te apropias de otra personalidad o tú te apropias de una situación ajena a ti y la representas. Es la representación, es un como si. Tú te transformas, juegas y al mismo tiempo también lo puedes utilizar como una herramienta educativa. El juego dramático, dice ahí, potencia las tres funciones ejecutivas nucleares, sobre todo la flexibilidad cognitiva. Me coloco en el lugar del otro, es decir, a través de este juego de roles y simular que tú eres otro, no solamente estás poniendo en acción la memoria de trabajo que posiblemente tú le quieres invitar a memorizar una frase o a memorizar un personaje, no solamente también el control inhibitorio, porque en este tipo de actividades también se requiere pensar antes de actuar, respetar los turnos, sino que también la flexibilidad cognitiva en cuanto esta persona, este niño, este sujeto, se traslada de un lugar a otro, se traslada de una situación a otra, y eso por supuesto es una situación absolutamente potenciadora de la creatividad. También te quiero presentar a Polyglot Theatre, y que es una compañía teatral australiana, si no me equivoco. Y este nombre, anótalo porque ellos tienen videos en YouTube donde muestran su trabajo. ¿Qué tiene de particular esta compañía teatral? Y es que ellos desarrollan actividades artísticas con niños y niñas en donde se utilizan todos los lenguajes artísticos. Utilizan la música, no solamente la música, utilizan el sonido, utilizan el paisaje sonoro, utilizan el lenguaje visual a través de la utilización de distintas herramientas tales como lápices de colores, utilizan el cartón, también utilizan el juego simbólico, de hecho construyen, ellos intervienen en el espacio para que los niños y niñas y jóvenes y adultos interactúen entre ellos, ojo eso. Esta compañía teatral genera proyectos en donde interactúan también las familias, así que yo te quiero invitar a que revises cuando tengas tiempo un video de ellos y trates, ¿por qué no?, de llevarlo a la sala de clases. Es posible porque yo al menos lo he hecho. No de la manera que ellos lo hacen, de manera tan grande, digamos que se requieren más recursos, pero todos los proyectos de esta compañía son absolutamente replicables en el aula. Bueno, y a nivel nacional, ya que estamos ahora con hermanos de Latinoamérica, hermanos mexicanos y hermanos argentinos, yo les quiero contar que en Chile hay una compañía teatral que se llama La Llave Maestra. También tienen harto material en YouTube, tienen una página web, de hecho ahora hace poco, hace un día creo, lanzaron un libro también sobre su trabajo. Y ellos tienen una obra de teatro que se llama Pareidolia, que a mí me gusta mucho y siempre la utilizo como referencia, porque trabaja este concepto que yo les decía inicialmente, que era la pareidolia, que era la capacidad de reconocer caras, de reconocer figuras humanas o animales en objetos que no inicialmente lo tenían, lo poseían. Y las imágenes que tú estás viendo acá son de la obra. Y yo también te quiero invitar a que, ¿por qué no juegues a la pareidolia o juegues a disfrazarte en tu sala de clases? Y lo bonito que tiene La Llave Maestra, que también utilizan recursos súper sencillos para generar su vestuario. Hay un tema de tramoya, hay un tema ahí como de diseño teatral, que a mí particularmente me gusta mucho porque desde la misma sencillez, desde la misma precariedad de materiales, ellos crean obras teatrales. Entonces, ahí también te doy otra referencia de lo que puedes hacer. Otra compañía teatral chilena también que tiene bastantes similitudes estéticas con La Llave Maestra es la compañía teatral Teatro Educación. Ellos también trabajan con recursos muy sencillos, sus puestas en escena. Te invito también a buscarlos en internet, te invito a reconocer su trabajo, porque aparte de ser una posibilidad de que, en caso de que estés en Chile, ir a ver sus funciones que son preciosas, incluso en muchas ocasiones ellos prescinden del lenguaje, de la oralidad, utilizan mucho el lenguaje corporal para comunicar, utilizan mucho los materiales para comunicar. Si estás en otro país también busca videos de ellos porque son trabajos muy bonitos en donde lo lúdico, el arte y el desarrollo de las funciones ejecutivas están absolutamente trabajadas, explícitas y reconocibles. Y para finalizar, otra compañía teatral chilena también, que es Trío Teatro Banda, yo también he tenido la posibilidad de ver sus funciones y lo mismo. Ejecutan sus obras desde una sencillez de materiales, hacen puestas en escenas donde converge la música, donde converge el sonido, donde converge la visualidad, y también es una invitación a que, ¿por qué no?, repliques estas experiencias, porque esta es una muestra también del trabajo vinculante entre las artes, la música,
el lenguaje corporal, el juego y un desarrollo de las funciones ejecutivas. Otra actividad también que te propongo, y ya para ir cerrando, es la que se denomina el tableau vivant. El tableau vivant es lo que tú estás viendo. El tableau vivant es cuando en cuerpo y alma, físicamente, se representa, ¿por qué no en este caso, una pintura? Así que tú ya te vas a ir dando cuenta qué función ejecutiva estás desarrollando. Obviamente estamos desarrollando la flexibilidad cognitiva. Tú estás siendo capaz de representar en ti mismo algo que ya existía. Estás dándole un nuevo sentido. Y acá tenemos otros ejemplos de flexibilidad cognitiva, también de cómo un niño puede tomar la forma y hacer como que es Van Gogh, hacer como que es la Frida Kahlo. Y ojo que no necesariamente tienen que ser representaciones individuales. Yo también he trabajado el tableau vivant en grupo, y yo les puedo asegurar, yo esta actividad la he trabajado desde educación inicial hasta estudiantes universitarios, que es a quienes yo les hago clases, y siempre funciona. Entonces, esto tiene, además de desarrollar la capacidad, digamos, las capacidades cognitivas, además de desarrollar el juego, además de desarrollar las artes, viene con un sello de calidad, así que, en ese sentido, confíen en que les va a resultar. Otro juego también que promueve el desarrollo de funciones ejecutivas nucleares es un ejercicio surrealista que se llama Cadáver Exquisito. El Cadáver Exquisito era un juego que hacían los surrealistas y que consistía en doblar un papel, hacer como un acordeón con un papel, ¿cierto? Pero inicialmente la persona pone, por ejemplo, una información. Un niño acá dibuja la cabeza de un elefante. Tú doblas el papel y quien tiene que continuar la figura es otro niño o niña y lo va a completar con lo que tú le digas. Por ejemplo, tienen que ser partes del cuerpo, pero tú no das la pista que es de animales, tú simplemente dices partes del cuerpo. Y doblas la hoja y la tercera persona lo va llenando y así hasta completar este cuerpo gracias a distintas partes, distintos aportes, y pueden resultar cosas tan lindas como lo que estás viendo a la izquierda, que son ejemplos de cadáver exquisito desarrollado por niños. El cadáver exquisito tú lo puedes hacer con dibujo, el cadáver exquisito tú lo puedes hacer con frases, por lo tanto no es restringido el uso que tú le puedes dar. ¿Y qué funciones ejecutivas son las que se desarrollan? Por supuesto, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio. Otro artista que también te quiero presentar es Anthony Miralda. Anthony Miralda es lo que muchos conocen, desarrolla lo que se llama el arte comestible. Es decir, hacen cosas para comérselas después. Y hay gente, por supuesto, que está en contra de trabajar en las artes, temas alimenticios, etcétera, qué sé yo. Bueno, eso depende del contexto. Cualquier situación es absolutamente respetable y comprensible. Pero si tienes la oportunidad de también enseñar a cocinar en tu clase de arte a través del juego, yo te puedo asegurar que vas a obtener resultados como este. Primero que todo está el componente visual explícito. Puedes enseñar los colores, puedes enseñar las formas. Posterior a eso, el tema lúdico. El tema lúdico en la cocina, ustedes saben que puede ser un tema súper entretenido de trabajar, siguiendo instrucciones, por lo tanto cuando hay que seguir instrucciones se pone en juego la memoria de trabajo. La flexibilidad cognitiva en cuanto a que invítalo a crear utilizando distintos pigmentos alimenticios, y también el control inhibitorio, porque para que todo esto resulte hay que tener paciencia, hay que respetar, cierto, los plazos de cuánto se demora en cocinarse algo, etcétera. Por lo tanto aquí también tiene, y más encima se lo comen. Así que con mayor razón, no solamente estás desarrollando las funciones ejecutivas, sino que también el placer por la comida. Y ya para ir cerrando, en este caso te voy a nombrar artistas también, que quiero que los conozcas porque no se trabajan en muchas ocasiones en la sala de clases. Este es Nadine Ospina. Nadine Ospina es un artista, no me acuerdo si es ecuatoriano o colombiano, no recuerdo bien la nacionalidad, que me disculpe Nadine si está por ahí, pero la particularidad que tiene Nadine Ospina es que primero trabaja piedra volcánica, que es un material, digamos, que utilizaron mucho en nuestras culturas originarias, pero la forma que él le da tiene que ver con la cultura visual contemporánea, es decir, está usando como referente Mickey Mouse, Trivilín, ahí vemos a Snoopy, y tú dirás, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con el juego? Por supuesto que tiene que ver con el juego, porque cuando tú ejecutes esta actividad, que la puedes hacer con plastilina, la puedes hacer con alguna masa con la que tú cuentes, el niño no tiene que representar cosas tan académicamente superiores, no tiene que hacer cosas tan complejas, él perfectamente puede hacer algo que lo represente como niño o niña, y que lo va a divertir, y que al mismo tiempo le permita trabajar la flexibilidad cognitiva, porque él va a tener que representarlo de acuerdo a sus posibilidades, ¿cierto? Y al mismo tiempo el control inhibitorio, porque esto requiere de un trabajo y de una conducta más paciente.
Otra pista también que te quiero presentar es Cindy Sherman. Cindy Sherman es de artista contemporánea y ella lo que hace es se disfraza en las fotos. Todas las fotos, bueno, la primera foto que sale ahí con pelo corto y rubio es ella. Y tú después si la buscas en internet te vas a dar cuenta que Cindy Sherman, toda su obra se basa en eso. Ella misma se caracteriza de distintas maneras, se toma fotos, por lo tanto tiene mucha vinculación con lo que estábamos hablando inicialmente del juego dramático, del juego simbólico, y aquí la flexibilidad cognitiva es explícita. Otra artista también es Yayoi Kusama. Yayoi Kusama trabaja el lenguaje visual, especialmente los puntos. Ella tiene un trastorno obsesivo compulsivo, por lo tanto tiene un tema por ella misma reconocido con los puntos, por lo tanto aquí también tienes un trabajo visual súper entretenido, súper interesante, y también que va a tener un sentido cultural para el niño. No solamente lo estamos haciendo trabajar una manualidad sin sentido, sino que él también va a saber que hay personas, hay seres humanos, hay adultos que gozan creando, utilizando un lenguaje visual que ellos mismos también pueden utilizar. Por lo tanto, también, y esto es un dato anexo, creo también que esto es beneficioso para las nuevas generaciones, y es que no vean la adultez como algo aburrido, como algo fome, como decimos en Chile, sino que los adultos también pueden generar un estilo de vida o pueden ofrecernos, digamos, actividades que gozan y tienen un componente lúdico explícito. Otra artista también es Nike Savas. Nike Savas hace algo muy parecido a Yayoi Kusama, con la diferencia que ella lo hace, ocupa el espacio como volumen. Ella utiliza los círculos, utiliza las bolitas, utiliza también trozos de papel ahí cortados de manera rectangular, y ella los va poniendo a través de los hilos. Lo que podría ser perfectamente, ¿por qué no?, un móvil, podría ser, por ejemplo, una exploración que tú estás haciendo en un ambiente donde los mismos niños vayan proyectando y prolongando sus creaciones. Insisto, aquí las respuestas son infinitas y dependen también de tu flexibilidad cognitiva. Otro artista es el venezolano Jesús Soto. A ver, acá arribita, en esta diapo que se ve acá arriba, donde salen tres bloques de colores, esto es una instalación que Jesús Soto hizo en un museo chileno, que se llama Museo Interactivo Mirador. Y esta obra, ¿qué invita? Invita a que los niños transiten entre medio de la obra. Estas son, digamos, son como tiritas de plástico, como mangueritas delgaditas, que él cuelga y que permite que cualquier ser humano, niño, joven, adulto, quien sea, transite por la obra. Esto tú también lo puedes generar a manera de experiencia, que el niño transite por la obra de Jesús Soto, o también que tú crearle posibles experiencias. Y tú dirás, ¿pero qué función ejecutiva se desarrolla acá? Primero que todo, se desarrolla la flexibilidad cognitiva, porque él está viviendo una experiencia de transitar por un espacio completamente distinto al natural. Él tiene que adaptarse, él tiene que entender que está transitando por un espacio completamente antinatural, distinto. Y también el control inhibitorio, porque hay muchos niños que entran y se desesperan y se ponen nerviosos. Ahí lo acompañamos también para que logre autorregularse, se controle, y en este caso, por supuesto, transite tranquilamente de principio a fin y goce de la obra. Este artista se llama Pierre-Adrien Solier, y él lo que hace es lo que ustedes ven: pinta al óleo Playmobil. Esto a mí me encanta porque es romper un poco con la lógica de la enseñanza del arte desde un enfoque academicista, y es una ironía a lo que vendría siendo el arte, que tiene una tradición pictórica, digamos, desde un enfoque más tradicional, más occidental, más europeo. A mí me encanta, creo también que es una oportunidad para invitar a los niños a que representen visualmente distintas obras patrimoniales y jueguen con ello. Esto es absolutamente un juego, es una metáfora visual, es lúdico, es entretenido y, por supuesto, ejercita la flexibilidad cognitiva. Otro artista también que hace algo muy similar es Pablo Serra. Pablo Serra es un artista chileno bastante joven. Y como ustedes pueden ver en estas imágenes, se ven las típicas tres figuras de plastilina, de plasticina, que los niñitos van generando y aplastan con el dedo. Bueno, estos son óleos. Son óleos de grandes dimensiones. Estas obras miden aproximadamente entre 3 y 4 metros. Y a mí me encanta porque, insisto, es un desplazamiento de los referentes pictóricos tradicionales, y permite al niño, niño, joven ver que hay artistas que pintan, que juegan con el arte, y que, ¿por qué no?, también les permite entender las artes desde una lógica mucho más amplia y menos reduccionista, como ocurre con un enfoque más academicista. Y lo mismo ocurre aquí con Mr. Doodle, que yo lo amo, me encanta, lo mismo. El lenguaje visual, súper cercano a lo que puede ocurrir en primera infancia. Aquí también está la foto de él dibujando. Búsquenlo, googleenlo, porque él se graba dibujando, y él utiliza unos plumones, unos crayones muy gordos,
con una punta muy gruesa y a él le ponen superficies blancas y las llena con todas estas caricaturas. Es increíble, a mí me encanta, siento que lo disfruta mucho y tómalo como referencia también para enseñar arte a tus estudiantes, ¿por qué no usando como referencia a Mr. Dude? Y ahí para cerrar, porque se me está secando la garganta, para no seguir hablando tanto. Primero que todo, a manera de conclusión y de cierre, ya, les quiero contar que la capacidad de jugar nunca se pierde. De hecho, yo les aseguro que entre el público que está presente ahora, más de alguno desarrolla juegos de mesa, a más de alguno les gusta ir a los parques de diversiones y tirarse, bueno, sin pandemia, tirarse por la montaña rusa, que esos también son juegos que estimulan, secretan la adrenalina. También hay personas que pueden jugar juegos de roles, pueden estar cuando nos juntamos en familia, hacemos distintos juegos de adivinanzas, de dibujo, nunca se pierde. Lo que pasa es que nosotros dejamos de usarlo. La verdad es que ahí también los adultos tenemos una responsabilidad en cuanto a por qué nos estamos quizás enfocando a desarrollar actividades lejanas a lo lúdico, lejanas a la entretención. El tema de la pandemia a muchos de nosotros y nosotras nos acercó a retomar el juego y las artes con una finalidad terapéutica. Nosotros, muchos quienes vivimos encerrados mucho tiempo, encontramos a través del juego y el arte un espacio de desconexión, un espacio de consuelo, un espacio terapéutico. Por lo tanto, queda comprobado que las artes y el juego, por supuesto que más allá de una función educativa, también nos ofrecen un espacio que nos permite ser un poco más felices. No busquemos siempre significados en el arte infantil, y eso es un palo para todos nosotros. Tenemos la mala costumbre de siempre preguntarle al niño, ¿qué quisiste decir con el dibujo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo hiciste? Déjenlos que exploren, déjenlos que jueguen. No necesariamente el arte enseñado a través del juego o el juego ejecutado a través del arte va a tener un sentido lógico. Puede ser algo ilógico. De hecho, el juego simbólico tiene mucho de ilógico. No tiene por qué tener un sentido tradicional de lo que es el conocimiento. Así que dejemos un rato tranquilo a los niños y no les preguntemos tanto qué quieren decir. Ahí dice, te va a quedar hermoso. Y dice, ¿por qué me tiene que quedar hermoso? Fantástico, no tiene por qué quedarle hermoso. ¿Te das cuenta, te pregunto entonces, lo importante que son el juego y las artes para el desarrollo humano? Las artes y el juego estimulan el desarrollo y maduración de las funciones ejecutivas, que son predictores de éxito social, de éxito laboral, académico, familiar, etc. Por lo tanto, y te insisto, y hago énfasis en que las artes y el juego, sin lugar a dudas, mejoran la vida. Así que ahora que ustedes ya saben más del tema, yo quiero que lo lleven a su sala de clases, yo quiero que lo lleven a su casa y lo disfruten. Porque no solamente les va a cambiar su vida, sino que ustedes también le van a cambiar la vida a sus estudiantes, en especial aquellos cuyo ambiente hoy en día y hace mucho tiempo les juega en contra. Así que yo con esto termino, les doy las gracias, anoten mi correo, pregunten lo que necesiten, yo estoy disponible para aclarar dudas que hayan quedado en esta presentación y por supuesto agradezco el interés por el tema y espero que hayan aprendido algo nuevo a través de este entretenido juego. Sí, bueno, muchos agradecimientos a través del chat. Tenemos todavía unos minutos para responder una o dos preguntas. Así que Paula o Karen nos preguntan cómo se puede estimular el arte. Oh. Un segundo, un segundo. Eran muchos agradecimientos ahí el chat. Ahí sí. ¿Cómo se puede estimular el arte en un niño de 12 años? Nos pregunta Paola Ocares. En un niño de 12 años. O sea, yo, ¿cómo se llama la persona? ¿Paola? Paola. Ya, oye, Paola, pero yo te voy a responder como profe de arte, no como psicóloga, ojo, por si acaso. A ver, lo que pasa es que los 12 años es cuando los niños y niñas entran a la pubertad. Están en Chile, el curso se llama quinto, sexto básico, en otros países se llama quinto, sexto de primaria. Y la verdad es que es bien interesante esta edad porque comienzan a cambiar los gustos y comienzan también a generarse inseguridades porque ellos necesitan sentirse aceptados por el grupo. Comienzan un proceso de imitación. Yo creo que ustedes han visto que muchas niñas a veces se visten iguales, les gusta el mismo artista. Los niños comienzan a jugar a la pelota, otros empiezan con gustos con los videojuegos, etcétera. Se forman lo que se llaman los grupos. Y tú sabes que cuando uno está en un grupo, quiere ser aceptado y cuando uno quiere ser aceptado, de repente anula sus propias ideas en beneficio de ser aceptado. ¿Cómo yo te quiero responder tu pregunta? Yo quiero que tú a través del arte
El arte tú siempre lo puedes estimular utilizando la metodología adecuada, y desde mi punto de vista es el componente lúdico, lo que yo te venía explicando en la charla. Pero lo que yo te quiero proponer, Paula, también es que utilices el arte en un niño de 12 años como una posibilidad de enriquecer el autoconcepto, la seguridad personal, la seguridad en sus propias capacidades. ¿Y eso cómo se logra? Primero que todo, ofreciéndole la mayor cantidad de materiales, referencias y recursos posibles. Porque ocurre en muchos contextos que hay niños y niñas que están recibiendo clases de arte de profesores que no estudiaron para hacer clases de arte y les enseñan solamente a dibujar y nada más. Y las artes tienen, yo te puedo asegurar, un sinfín de posibilidades expresivas, un sinfín de lenguaje. Y el niño cuando tiene 12 años y tiene una posibilidad de escoger distintas referencias artísticas, una que se acomode más a él, yo te puedo asegurar que esa es una manera de que este mismo niño reconozca en sí mismo, entre comillas, para lo que es bueno, para lo que sirve, qué es lo que le gusta, y desarrollar esa actividad con mayor seguridad. Por lo tanto, no recomiendo, cuando el niño está entrando en la pubertad y adolescencia, obligar a que trabaje con un material, porque tú al obligar ya estás pasando de tener un juego lúdico a generar un proceso de imposición de criterios, imposición educativa, creo que no es lo más saludable, nunca en la vida es saludable, pero particularmente en esta edad donde están formando el autoconcepto, Paula, te recomiendo que sea absolutamente conversada esta posibilidad educativa, pero al mismo tiempo también tú preocupándote de que él genere un autoconcepto saludable y ojalá a través del juego y las artes. Muchas gracias, muy clara la información. Son varias preguntas, pero claramente no vamos a tener tiempo para responderlas a todas. Lo que sí les podemos comentar de que todas las preguntas se las vamos a hacer llegar a Daniela para que ella las pueda contestar una a una y no quede ninguna sin responder. Karen Rojas, si tú fueses tan amable de formular la pregunta. Karen, ¿estás por ahí? Hola, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, felicitar a la profesora. Me encantó su exposición y toda la información que ha compartido con nosotros. Dentro de lo que usted expresó, profesora, habló sobre las salas, que no tuviéramos miedo a las paredes blancas, que de repente nosotros exageramos los profesores y queremos que todas las paredes hablen, por ahí que también algunos autores recomiendan que las paredes hablen y se les llena de cosas y a veces no tienen mucho sentido, pero me gustaría si pudiera explicarnos cómo eso de que las paredes, no tengamos miedo a las paredes blancas y cómo nos pueden aportar o cómo nos aconseja usted que podamos decorar, pero no desde el punto de vista estético, sino más del aprendizaje, los espacios educativos y hasta qué punto también. Gracias. Sí, mira Karen, yo te voy a dar como referencia una metodología educativa, bueno, hay gente que dice filosofía educativa, que se llama Reggio Emilia, ¿ya? Reggio Emilia, yo lo voy a escribir en el chat. Reggio Emilia, bueno, Reggio Emilia es una ciudad italiana donde surgió una metodología educativa que tiene como leitmotiv enseñar a los niños y niñas a través de, ahí está, Reggio Emilia, a través de, me voy a centrar en los recursos de aprendizaje, en recursos de aprendizaje bastante sencillos, promueve mucho el desarrollo de la creatividad y de la libertad expresiva, porque lo que ellos señalan es que a través de la precarización y a través de los materiales más sencillos es cuando más se estimula particularmente la creatividad artística. Y en Reggio Emilia se habla del ambiente como tercer educador, ese es el concepto que acuñan por si tú después lo quieres indagar, el ambiente como tercer educador. ¿Y qué significa el ambiente como tercer educador? Significa que nosotros muchas veces no nos damos cuenta cómo el ambiente ejerce un poder implacable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De repente como que no lo pescamos, no lo miramos, no lo escuchamos. Y lo que tú estás diciendo, Karen, con respecto a la estética del aula, yo estoy en contra de decorar el aula, porque el aula no se decora. El aula tiene que visualmente representar lo que, en este caso, el niño o niña necesita para aprender de manera adecuada. La decoración para mí es poner la lámpara en mi casa. Pero cuando tú estás en un espacio educativo donde albergas 35, 40 realidades, el espacio educativo, el ambiente educativo, la estética del aula tiene que representar esa diversidad de culturas. Y no solamente la diversidad de culturas, sino que también la diversidad de conductas, la diversidad de habilidades cognitivas. Entonces, cuando tú saturas visualmente una sala de clases, ocurre lo mismo cuando tú hablas muy rápido y nadie te entiende. La imagen comunica,
tu voz comunica. Entonces, como tú te has dado cuenta, yo cuando estoy hablando contigo tengo que hablar lento, bueno, muevo las manos, qué sé yo, pero tengo que hablar lento para que tú me entiendas, pero si yo hablara muy rápido y estuviera todo el rato, ¿verdad? Eso es lo mismo que un niño está leyendo en las paredes de tu sala de clases cuando tú la saturas de imágenes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cada profesor es responsable de su sala de clases, cada profesor, yo no voy a, en este caso, ser... No voy a dar una norma de lo que tiene que ocurrir estéticamente, pero sí quien va a comunicar visualmente a través de las paredes de su sala de clase tiene que estar consciente de que lo que esté comunicando no sature. Y lo que tú viste recién, Karen, saturaba, no comunicaba. Ándate a un centro comercial, a un mall, a un centro comercial. ¿Qué nos pasa a la mayoría cuando ya estamos medio viejos mañosos? Yo me mareo. Me mareo entre los olores, me mareo entre la música del centro comercial y me mareo entre la serie de tiendas que están una al lado de la otra. Bueno, querida, lo mismo ocurre en la sala de clase. Si tú tienes algo simultáneamente al lado del otro, se va a aturdir, se va a marear y no va a entender nada. Perfectamente puedes poner un calendario, perfectamente puedes poner, dependiendo del colegio donde estés, puedes poner una imagen representativa del proyecto educativo, pero no tantas cosas al lado del otro, porque, insisto, a nivel cerebral, si nosotros como adultos somos incapaces de reconocer toda la información que recibimos de manera simultánea, considerando que somos adultos, imagínate lo que ocurre con un niño. La capacidad de recepcionar información, Karen, tiene que ser fluida, no tiene que ser alterada, y mientras más imágenes, mientras más sonidos, mientras más elementos perturben este proceso de atención, el control inhibitorio, querida, se nos va a ir al tacho de la basura porque no va a estar funcionando de la manera que desearíamos. Excelente, profe. Muchas gracias. Nada. Bien, vamos a dejar solo la última pregunta que llegó por redes sociales. Comentarles brevemente, hay varios que me han hecho la consulta, todo queda grabado, esto está disponible después para que ustedes lo puedan volver a consultar. Recuerden que lo conseguimos también como material de consulta, material didáctico para el diseño de sus planificaciones, de sus clases y de su trabajo docente. Así que todo queda disponible después en el sitio de Escuela Abierta, que es donde vamos alojando los talleres que se van realizando de esta escuela de verano y de las anteriores, por supuesto. ¿Ya? Daniela, la última pregunta, en honor también al tiempo. Por redes sociales nos preguntan de la transición, de lo que hemos hablado, la transición del hogar pandémico al espacio escolar. ¿Cómo nos puedes aportar desde tu disciplina, desde tu conocimiento, a esta transición que se va a dar desde el hogar, o que se está dando, a la presencialidad dentro de los espacios escolares? Sí, yo pienso, Santiago, ¿cuál era el nombre de la persona, Santiago, que me estaba preguntando? Beatriz. Beatriz. A ver, primero hay que hacer una salvedad, y es que todo lo que sean propuestas acerca de cómo enfrentar la nueva presencialidad es algo que recién se está indagando, porque recordemos que todo lo que ha sido la pandemia y todo lo que ha sido el tema de salud mental, de alteraciones de las clases, en general, todo lo que se vio dañado por la pandemia, a nivel científico y a nivel de publicaciones, está siendo indagado recién. Digamos como que las consecuencias de la pandemia, queridos colegas y querido grupo, todavía no están claras, todavía no se ven. Es decir, nosotros, bueno, y yo sé que la mayoría de los profesores y profesoras que estamos acá presentes, yo al menos voy a retomar recién la presencialidad en marzo. Yo no tuve presencialidad estos 2 años, por lo tanto, yo recién me voy a encontrar con el desafío a enfrentar, a recomponer, a rearmar en marzo. Entonces yo, a manera, te voy a responder, Beatriz, solo con información que yo tengo, pero que no es concluyente, porque todavía no se sabe finalmente cómo nos afectó completamente la pandemia. Yo lo que siento, y en esto quiero empoderar a mis colegas de artes escénicas, a mis colegas actores, a mis colegas de pedagogía teatral, creo que lo primero que tenemos que hacer en marzo, cuando volvamos, es movernos, porque estuvimos estancados durante 2 años, los que hicimos clases estuvimos sentados muchas veces 6 horas diarias, los niños estuvieron encerrados, los niños que vivían en departamentos pequeñitos con suerte podían salir a correr. O sea, lo primero que yo quiero, y es algo súper sencillo, quiero que nos movamos,
y como vamos a estar en contextos educativos, quiero que también tomemos en consideración de que las artes tienen también una finalidad terapéutica. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú vas a recibir también, la información que vas a recibir sobre temas de salud mental, que cada persona lo vivió de manera distinta, yo te puedo asegurar que lo vas a poder resolver a través de las artes. ¿Cómo hacerlo? No te puedo decir cómo, porque veo que aquí, bueno, ahora quedan 80 personas, delante habíamos 95 personas. No tengo la respuesta para 90 realidades y sería irresponsable de mi parte decir, haz esto, porque no conozco tu contexto. Pero como una respuesta paraguas, ¿qué te puedo decir? Primero que todo, yo quiero que se empoderen, y ustedes lleguen, las que trabajan en colegio, lleguen al colegio y digan que las artes, en este minuto, son la mejor metodología para recibir a los estudiantes que estuvieron encerrados durante 2 años. Les va a permitir comunicarse, les va a permitir moverse, les va a permitir acompañarse, les va a permitir explorar de manera simbólica su experiencia. De hecho, cuando yo te hablaba del juego simbólico, tú también puedes utilizar el juego simbólico para generar relatos y narrativas sobre procesos biográficos que se vivieron en pandemia, y eso es absolutamente artístico y es absolutamente terapéutico. Yo conozco gente que me dicen que están en contra de la finalidad terapéutica de las artes. Yo creo que las artes tienen que utilizarse de acuerdo a la necesidad del contexto. Si a ti te sirve utilizar las artes como medio de sanación, de acompañamiento y con una finalidad terapéutica, bienvenido sea, porque lo vas a estar usando de la manera más real y necesaria para tu contexto. En otro caso, a lo mejor no. Pero sí, por favor, moverse. No tengan a los niños encerrados en la sala de clases, no los tengan sentados en sillas, por favor. Estuvieron 2 años encerrados, sentados frente a un computador. Es injusto para ellos y es injusto para ustedes también continuar replicando lógicas que ya veníamos trayendo previamente de esta escuela tan tradicional, tan restrictiva. Así que no, yo creo que también hay un cambio ahí de cómo utilizar el cuerpo y cómo utilizar el ambiente de aprendizaje en beneficio, ¿por qué no también de recuperar la salud mental perdida en pandemia, querida Beatriz? Muchas gracias, Daniela. Creo interpretar, hay muchas felicitaciones en el chat, se acumulan, todos están muy agradecidos por esta instancia de conversación. Muchas felicitaciones, Clara Tirao nos dice a jugar, imaginar, crear. Angélica Nahuel nos dice muchas gracias, excelente charla. Y así siguen y aumentan los agradecimientos. Así que creo representarlos a todos y a todas al decir que estamos muy agradecidos por tus palabras, Daniela. Han sido muy clarificadoras, nos ha entregado muchos elementos que pensar. Así que bueno, por ahí están apareciendo algunas reacciones, unos aplausos virtuales, así que muchas gracias Daniela, y claramente este es un tema que no se agota. Estamos la escuela, ustedes saben que la escuela, ahí aparecen más aplausos, corazones, así que el chat está muy equiado. Estamos on fire. Sí. Así que Daniela, si te gustaría hacer el cierre antes de pasar ya al próximo taller. Sí, la verdad, bueno, primero, Santiago, agradecer a la Universidad de las Américas por permitirme conversar, por ofrecerme este espacio. Creo que es un tema necesario y a mí por lo menos me produce mucho interés hablar de las funciones ejecutivas porque he tenido que demostrar empíricamente durante toda mi trayectoria profesional que las artes sí sirven, pero ahora quiero demostrar que las artes no solamente sirven para hacer las banderas de las fiestas patrias en distintos países, para hacer escenarios de graduaciones, no sirven para formar el coro del colegio, las artes forman personas felices, y como vieron, estas funciones ejecutivas nucleares también se desarrollan a través de las artes, y eso también nos permite ser mejores seres humanos. Así que yo encantada de ofrecer esta información. Santiago, cuando ustedes quieran en la universidad, dispuesta a seguir conversando, y les mando un abrazo a los hermanos mexicanos, argentinos, chilenos, y bueno, que esta pandemia también en algún minuto termine para que nos conozcamos en persona con ustedes. Así que les mando un abrazo y muchas gracias. Bien, solamente mencionarles, ahí les estoy dejando en el chat el sitio al que ustedes puedan hacer consulta. Hoy día está disponible el material de las escuelas de invierno y verano pasadas, las que hemos realizado. Recuerden que esta es la quinta versión del evento, así que los videos de las anteriores están ya disponibles para que ustedes los puedan ver. Ahí está el sitio, se los dejo de nuevo para que lo tengan en consideración, y en los próximos días también va a estar
esta excelente charla de Daniel. Así que muchas gracias, colegas. Nos vemos en un ratito más. A las 18 horas tenemos otro taller. Y la próxima semana continuamos con los talleres. Ustedes saben que tenemos escuela, estamos en la mitad de la escuela de verano, así que tenemos mucha oferta para ustedes. Muchas gracias nuevamente, Daniela, y nos vemos entonces en un próximo taller. Chao, chao. A jugar. Chao, chao.